con ustedes. Clase de salsa. Presente, 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 mi gente. Vamos con fuerza. A ver. ¡Arribas, Perú! Fuerte los aplausos y también, por si acaso, sí, esta es una clase de salsa gratis. Así que los invitamos a todos a aprender aquí adelante a bailar. ¡Epa! Aquí vamos con todo. ¡Eso! A ver quién me acompaña con los pasitos de salsa. ¡Vamos, salsero! ¡Vamos, rumberos! Bienvenidos, mi gente latina, a nuestro festival peruano. 32, 32 años en el área de Virginia. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Woodbridge! Bienvenidos a nuestro festival peruano. Como la escuela que trajo y otros viéndola, ¿sí o no? Con este calorcito. Claro que sí, Ale.
Mira, Pasurrino, con esta clase de salsa. Hasta yo estuve aprendiendo, ¿eh? Yo soy un cero a la izquierda en el baile, pero... Pero mirándola nomás estuviste aprendiendo ahí. No, es que ya he guardado el video y me queda para repasarlo. Ok. A ver, vamos. Un repasito. Auspiciadores de esta tarde. Primero queremos dar nuestro agradecimiento especial a Toyota. Gracias, Toyota, por estar aquí. Toyota.com. Vayan a su página web y ahí pueden encontrar muchas ofertas. Gracias, Toyota, por estar aquí. También tenemos otro auspiciador que es muy importante para nosotros y es Done Vida. No nos olvidemos que tenemos que donar nuestros órganos para poder hacer que alguien más que lo necesite pueda usarlos. ¡Done Vida! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! Muchísimas gracias, Done Vida. Vamos a seguir nombrando nuestros auspiciadores en el transcurso del día. Gracias, Johan. ¿A quién tenemos ahora? Bueno, y ahora nos vamos con Zumba. La Zumba la tenemos a cargo de Teresa Teresas. ¿A quién le gusta la Zumba? Con ustedes, Teresa Teresas, aquí en el escenario. A ver, un ratito. Somos un grupo grande de instructoras. Costa Rica, Bolivia, Perú, México, todos estamos acá unidos para bailar en esta Zumba, en el Festival Peruano de Virginia. Muchas gracias. Gracias por venir, Teresa. Invitamos a todos. ¿Quién va a estar ahí abajo? Ellos han venido un grupo que hacen Zumba, pero quien quiera bajar otros kilitos de más, ya saben. Hagan un círculo. Zumba con ustedes. Teresa Teresas, en el 32 Festival Aniversario de Virginia. Abogado 301-585-8400. Esta tarde tenemos a un representante peruano, nacido aquí en los Estados Unidos, de madre peruana y padre colombiano. Hoy está de cumpleaños. Él canta música urbana. ¿A quién le gusta la música urbana con las manitos arriba? Música urbana. Así que tenemos un fuerte aplauso para recibir a Nico. Los micros son tuyos, Nico. El escenario y este público hermoso. Preciosa, como una diosa, inalcanzable para mí. No te necesito, aunque
entonces tenemos nuevamente un anuncio de nuestros auspiciadores. Tenemos a Burke and Herbert Bank, el mejor banco de los latinos. Gracias por estar aquí. También tenemos un agradecimiento especial a Lima Chicken Restaurant. Ellos están en Annapolis, Maryland, y su teléfono es 430-267-5491. Gracias a Lima Chicken también por haber proveído esta tarde de estos excelentes abanicos que nos están ayudando con este espectacular calor. Y ahora sí, la tarde va revolucionando un poquito y llegó la hora de la música criolla, el andó, el tondero y la marinera, todo lo nuestro. Johan, me hacen un anuncio, vamos a tener un ratito más de zumba. Ok. Para esa gente que se quedó con ganas, dos cancioncitas más de zumba con Teresa. Teresa, ¿ya estamos listos? A bailar, a bailar.
cebolla linda rosa. ¿Qué color quieres tu manta linda? ¿Qué color de mi grosella rosa? ¿O color de la esperanza linda? Lo podemos encontrar en Facebook como Grupo Nazca Peruvian Music de Francisco Vega. Para contratos al 703-408-1411. A nombre del Grupo Nazca, muchas gracias. Contamos con la presencia también de Maga Sin Fiesta, una prestigiosa revista internacional. No se olviden que tenemos aspersores de agua tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Queremos invitarlos que se presenten, se hagan presentes en los stands que están al costado de nosotros, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Tienen productos peruanos, tienen helados, piña colada, tienen bastantes cosas para que puedan ustedes ver y comprar también. No se olviden de reclamar sus abanicos en los dos stands que tenemos, auspicio de Limas Chicken, pollos a la brasa. Bien. Estamos listos entonces para cantar el himno nacional. Del condado de Arnold.
El festival representa una muestra clara y feliz de la iniciativa, empuje, sentido de colaboración y creatividad y riqueza cultural que caracterizan a los peruanos. Porque donde sea que estén, la distancia geográfica no logra alejar al Perú de nuestros corazones y pensamientos y tradiciones, de nuestro presente y de todo aquello que hace que el Perú sea por siempre nuestra tierra, nuestra patria. Por eso, como en años anteriores, es un honor para el Consulado General del Perú en Washington y para mí en lo personal, estar presente en esta fiesta y acompañarlos en este verdadero homenaje a la peruanidad. Por eso presentamos nuevamente un stand que brinda información detallada acerca de los servicios que ofrece el consulado. Cualquier información, estamos aquí a su entera disposición. Solamente me resta decirles felices fiestas, gocemos de lo que significa la unión y la peruanidad y muchas gracias a Solina y a todo tu equipo por permitirnos una vez más poder celebrar el Día Nacional. Felices fiestas, feliz Perú y que viva nuestra patria. Muchísimas gracias a nuestra cónsul Lisbeth por aquellas bellas palabras de reconocimiento. Ahora tenemos al representante de la policía de Fairfax, él es el PFCS Jay Andrade, Fairfax County Police Department, Traffic Division and DWI Enforcement Squad, quien nos hablará unos minutos sobre temas importantes sobre inmigración. Con ustedes, el oficial Sergio Andrade. Gracias. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer la que me da la oportunidad para poder hablar con ustedes por unos minutos. Quiero felicitar a todos ustedes por su día. Como saben, soy el oficial Sergio Andrade de la Policía del Condado de Fairfax y quiero poder hablar unos minutos con ustedes para explicarles cuál es el rol de la Policía del Condado de Fairfax en asuntos migratorios. Últimamente es un tópico muy, muy, muy caliente, que todos tienen mucho miedo, y queremos explicarles cuál es el rol de la policía. Una cosa muy importante que quiero que ustedes sepan es que hay dos clases. Hay una orden de arresto criminal, que es una de las cosas que la policía los hace, y a las órdenes administrativas de inmigración, que son completamente diferentes. A una orden administrativa de inmigración para deportar a una persona es una orden civil, lo que significa, si un oficial de inmigración va a su casa y toca la puerta y lo ve adentro de su casa, si no abre la puerta usted, no puede hacer nada. Ese oficial de inmigración no puede ir a romper su puerta para sacarlo. Una orden criminal de la policía del condado de Fairfax. Si yo tengo una orden criminal por algún crimen y voy a su casa y sé que está usted adentro, tocó la puerta, no me abre, yo tengo el derecho para romper esa puerta para entrar porque es un caso criminal. Caso criminal es una cosa y caso civil tiene dos cosas completamente diferentes. Muchísimas gracias al oficial Sergio Andrade del condado de Fairfax. Vamos a invitar ahora al señor cónsul representante del consulado cónsul del Ecuador, que ha venido a visitarnos esta tarde también. Nuestro país hermano del Ecuador se hace presente y lo invitamos para que también nos brinde unas palabritas. Gracias, señor. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de haber sido invitado por el Festival Peruano de Arlington a participar en él. Y por ello quiero dirigirles unas pocas palabras nada más y quisiera primero saludar a la señora cónsul general del Perú aquí presente, a los organizadores del Festival Peruano de Arlington y a todos ustedes, a toda la población peruana, a todos los ciudadanos del Perú que han decidido migrar y desarrollar su vida aquí en Virginia, aquí en los Estados Unidos de América. Y quiero presentarles como oportunidad de la independencia y de la fiesta nacional del Perú, de este festival, un saludo fraterno de parte del Consulado General del Ecuador, de parte de la República del Ecuador, y desearles a ustedes muchas felicidades y formular mis mejores votos por el progreso, el bienestar de toda la población peruana aquí presente. Felicidades a todos. Muchísimas gracias al cónsul del Ecuador, al señor Calderón, por aquellas palabras. Y para aquellos que no tengan su cuenta, el mejor banco de los latinos, Burk & Herbert Bank. Ya saben, abran su cuenta en Burk & Herbert Bank. Yo ahorita me voy, termino mi turno aquí y voy a abrir mi cuenta allá. Tenemos ahora al representante del condado de Arlington, quien
the Board of Direction, director que va a venir a entregar un reconocimiento a la señora Isolina Campos por hacer posible este festival. Gracias, bienvenido. Welcome. Is the proclamation. Buenos tardes. My name is Christian Dorsey. I'm chair of the Arlington County Board, and it is my pleasure to issue a proclamation, El Proclamación, in honor of our Peruvian National Day. I'm going to read it in English because my Spanish is not that great, so I apologize. Whereas Peru celebrates its National Day on July 28th in remembrance of the 198th anniversary of the Proclamation of Independence, and whereas in 1821 a Declaration of Independence from Spain was proclaimed by a patriotic and sovereign junta, and whereas there is an active Peruvian community living in the Washington metropolitan area with people representing all walks of life, professionals, employees, artists, homemakers, students, and whereas as a community and as a government, we are so proud of the cultural enrichment brought by Peruvian immigrants who have become an important part of our Arlington community. Now therefore I, Christian Dorsey, chair of the Arlington County Board, do hereby proclaim July 28, 2019 as Peruvian National Day in Arlington County, and I encourage all residents of our county to celebrate the heritage of our Peruvian residents. Señora Campos, there we go. Muchísimas gracias al representante del Meeting Boarding de Arlington por ese reconocimiento a la señora Isolina Campos y al Festival Peruano de Arlington. No nos olvidemos de mencionar nuevamente también a Virtual Foto y Video de Johan Coronado. Él es el que está tomando las fotos y los videos de este festival y cubriéndolo por completo. Gracias, Johan. Vale, tenemos a dos señoritas, Ana María Castillo y Limari Pérez, que las invitamos porque nos van a hablar breves minutitos acerca de don de vida. Ay, la importancia que tiene donar un órgano para alguien que realmente lo necesita. Gracias, chicas. Una persona puede salvar la vida de ocho personas. Y aquí tengo a Limari, que ella tiene experiencia personal con la donación. Buenas tardes, mi nombre es Limari y como bien dijeron, tengo experiencia porque mi mamá recibió un riñón y la tuve 9 años adicionales y eso fue de bendición para mí. Y si usted puede donar sus órganos, hágalo, porque está enlargando, poniéndole más vida a otra persona y su familia se lo va a estar agradeciendo. Bien trabajé en un centro de diálisis, viendo a muchas personas esperando esa oportunidad. Y cuando recibían la oportunidad de recibir el órgano, las caras contentas, no tiene palabras para describirlo. Done vida, salva muchas vidas. Gracias. Y por favor, visiten a donevida.org para registrarse. Muchas gracias. Perú. Sí, yo. Ajá. Oiga. Levanten la mano quien no sufrió por amor.
Oh,
semana con mi vida. Escuchando nuestra linda música. Música peruana. En este escenario, esta tarde, Ale. Así es, tenemos entonces listos para anunciar. Tenemos entonces, yo esta tarde me despido de ustedes porque yo voy a bajar a bailar con Oveja Negra, por supuesto. Me despido esta tarde de ustedes y les dejo también a la siguiente animadora que viene, que es Rosita Wolford. Para mí ha sido un gran placer estar esta tarde en el Festival de Abington. Gracias, gracias a todos ustedes. Y dejo en la posta a Rosita Wolford y a Johan Coronado. Y con ustedes tenemos al siguiente grupo que se presenta y es Oveja Negra. Thank you.
piedras se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veía que resistía, no la creía que lo quemara. Un terrorista, un terrorista, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayaya, se balanceaba sobre una torre derrumbada. Como veía que resistía, fueron a llamar a la García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayaga, el Búfalo, Pista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva se balancea. Thank you.
Thank you.
canción, pero ya estoy cansado de sufrir. Desde hoy no más allá, es una vida que tengo, voy a gozar. Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar para que te pueda olvidarme de tu amor. Oye mi amor, así ella como antes de lo que más quería. Yo como antes de que nunca lo haría. Ella con un beso, yo con mis razones. Para estar confiando en tus explicaciones. Ella te lo mandó mientras tú me dejabas. No te lo dijo, no dijiste nada. Eres un segundo, tú me dabas siempre. Algo está saliendo, te condeno a perderme. Esta será we
están esperando de árbitro. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y las fuertes palmas, por favor. Para todos y cada uno de ustedes, aquí está.
eso. ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, sí! Sí. Yeah.
Muy buenas tardes Perú. Buenas tardes. ¿Hay aplausos o no hay aplausos para este pechito? Ahora sí. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Contentísimo de estar, después de muchos años, nuevamente aquí en este festival peruano maravilloso que pues organiza la señora Isolina. El aplauso fuerte para la señora Isolina. ¿Cómo suena el aplauso para la señora Isolina? Besito para usted. Estamos festejando ya anticipadamente nuestro aniversario patrio, y para todos ustedes, con mucho cariño, comenzamos así. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas. Señor, bendito sea el cautivo de Ayabaca, agárrame.
confesó. Así, a ver, a lo Gloria Trevi, a lo Gloria Trevi. A ver, a lo pelo suelto, a lo pelo suelto. A lo pelo suelto, así. Tiene otra cachetona. Ay, no, no. Este es piel candela. Así. Véngase, véngase, véngase. Sí, sí, sí. Pero cuidado, 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 cuidado tus piececitos. Cuidado tus piececitos. Así, a ver. Ay, no. Este es así suavecita. Este es suavecita. Ay, no. Ay, santísimo. Ay, no. Aquí se salió el mar. ¡Bendito sea el cautivo! ¡Cacheteame, cacheteame! ¡No! ¡No! ¡No sean malas! A ver ustedes, con las palmas arriba, arriba. ¡Hi, hi, hi! ¡Ay, mayoral! ¿Escuchaste algo? ¿Tú escuchaste algo? A ver, a ver, a ver, a ver. Por favor, ajá, Coqui, mira lo que te traigo. A ver, pase usted, perdón, pase usted, después de usted, pase usted, ahora a ver, que tanto demora ahí, venga por acá, venga por acá, venga por acá, venga por acá, ¿no quieres? Venga por acá, venga, no, venga por acá, venga por acá, venga por acá. Voy a presentar aquí una por una. A ver, ¿cuál es tu nombre, mi reina? Andreita. Ajá. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿La otra? Una semana. Ay, aquí está, ya. Ajá. Andrea. Solita, 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 solita. A ver. Sí, 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 sí. Así como ustedes, Andrea. Piel canela. Ajá. Medidas. 90. 60 y revienta. ¡Ay, santísimo! A ver, ahí, cintura, cintura. ¡Fuerte el aplauso para Andreita! Aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás, aquí nomás. Ahora viene nuestra Gloria Trevi, la chica de pelo suelto. ¿Me prestas tu gorrito? ¡Ay, ay, ay, Diosito! Esto para que no me des. ¿Y tus lentecitos? Lentecitos así. Ay, ay, ay. ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Jessica. Jessica. Jessica.
con ustedes, Jessica. ¡Vamos, Jessica! Valentina de Oro. ¿Cuál es tu nombre, mi reina? Rocío Ayón. Tienes el apellido de una gran cantante como es la señora Eva Ayón. Hasta el pelo, el color todititito lo tienes. Y todititito eso también tuyo. Todo es muy tuyo, muy tuyo. ¿De dónde eres, mi reina? Barranca. Ay, no, ya bar... Ahora me voy a desbarrancar contigo, Rocío. A ver, suéltalo. ¡Ay, no! Sí, ay, Santísimo Señor, Rocío. Eso está suelto con María Santísima. Eso está desbocado. Por acá, Jessica, Rocío, Andreita, aquí. Sí, a ver, aquí, aquí. Hola, hola, muy buenas tardes. A ver, ¿dónde está la gente peruana? Con las manos arriba, a ver, la gente peruana, a ver. Hay que poner ambiente, ¿ya? Vamos a bailar, a gozar con rumba y sabor, claro que sí. En este festival, 32 años, ¿no?